En el presente programa estudiaremos la última etapa del sistema alimentario llamada el replanteamiento de la necesidad. Esta última etapa cierra el ciclo del proceso de alimentación, reiniciándolo a su vez según la necesidad, modo y tiempo en que se satisfaga. En este momento se conjugan los criterios objetivos como el hambre y la sed, y los subjetivos como la empatía o antipatía, el gusto o disgusto, en la comida o en el acto del comer, al fin de replantear el conjunto del proceso de alimentación. Es necesario comprenderla, pues es ahí en donde se expresa la facultad creativa de lo cotidiano, replanteando su sentido biológico, histórico, individual y colectivo. Constituye, en términos interpretativos, el momento que hace diferente lo rutinario, estático y pasivo, de lo cotidiano, dinámico y creativo. Bienvenidos al quinto programa de esta serie de cinco programas evocados en nuestra historia, donde lo que hemos visto es todo el proceso que se da desde que tenemos el deseo de comer, y hoy vamos a ver qué pasa después de haber comido. Entonces, después de haber comido ocurren muchas cosas de las cuales no siempre estamos conscientes. En primer lugar, pues lo que ocurre es que hay una serie de efectos sobre nuestro cuerpo que interpretamos, y en segundo lugar, pues volvemos a tener el deseo de comer. Entonces, para esto le pido a Paris Aguilar que nos ilustre qué es esta etapa tan interesante del proceso. Sí, socialmente lo que acontece es que hay una renovación del sujeto, y no solo de la persona, digamos, física, biológica en cuanto tal, sino de lo que implica las capacidades puestas en juego para haber llegado a producir un cierto alimento en un momento determinado para su consumo. Eso significa que se replantea todo el proceso en su conjunto nuevamente, y se renueva toda la capacidad individual y social de poder mantener al sujeto, digamos, alimentado de manera cotidiana. Yo creo que uno de los problemas fundamentales de esto es que la lógica rutinaria, cotidiana, que implica esto, porque nos pasa todos los días, hace que no podamos percibir la importancia cultural que esto tiene. Porque el replanteamiento del proceso en su conjunto implica también el replanteamiento del sujeto individual como tal, digamos, de la configuración del sujeto como tal, pero también la garantía de la sociedad en su conjunto de reproducirse constantemente, ¿no? Es decir, de manera cotidiana. Que yo pueda comer más tarde. Más tarde, sí, se reduce a esta idea, ¿no? Que yo pueda comer más tarde a lo largo del día y a lo largo de mi vida, ¿no? Este es como digamos, como el referente que de pronto se pone sobre la mesa cuando se habla del replanteamiento de la necesidad. La nueva necesidad surge con un sujeto distinto cualitativamente hablando, ¿no? Claro, también algo es importante pensar, bueno, que la gente como lo hace inconsciente, pero a veces también conscientemente, porque por eso elige lo que come, es ver, bueno, replanteamiento de la necesidad, ¿cuándo va a volver a comer eso que se está comiendo, ¿no? O también, ¿cuándo va a volver a elegir eso que en ese momento se está comiendo, y después de qué manera lo va, por ejemplo, a procesar hasta que ya le dice adiós, ¿no? Entonces, no, pero mira, por ejemplo, en esto que dices hay una cosa muy curiosa. Cuando hacemos una comida copiosa decimos, hoy no voy a cenar. O voy a cenar algo muy ligero, ¿no? Es decir, estamos previendo el futuro. Tiene una, sí, sí. Finalmente tiene una representación, no sé si una representación, pero una configuración ontológica sin lugar a dudas, en términos de el sujeto concreto individual y en términos del sujeto social en su conjunto. Esa es un poco la idea, ¿no? De que la posibilidad de entender que el fenómeno de la alimentación es un fenómeno recursivo implica la capacidad de los sujetos individuales y colectivos de reproducirse, ¿no? De plantearse la posibilidad justamente de continuar en la vida cotidiana y en la vida, en el transcurrir histórico, ¿no? Colectivo. En el continuar, inclusive, bueno, a mí se me ocurre también el posponerlo, ¿no? Por ejemplo, un ayuno también puede ser un replanteamiento de la necesidad. Sí, claro, ¿cómo no? Sí, sí, ¿no? Sí. O una templanza, ¿no? Uh-huh. O inclusive una gula, ¿no? Entonces también eso puede ser un replanteamiento del mismo, por supuesto, ciclo que sí, ¿no? Claro que sí. En una configuración distinta, tanto, bueno, individual como social. Y Apsi, lo que dices es muy interesante en Navidad.
que con este famoso puente de Guadalupe Reyes la gente se prepara esos días para comer en abundancia y dice, después ya vendrá la dieta en enero, ¿no? Sí, después ya viene la templanza y ya también dentro de nuestro replanteamiento de la necesidad viene el que ahora puros jugos, ¿no? Ahora pura comida ligera, ahora pura comida light, ¿no? Entonces, pero antes pura comida decembrina, ¿no? Con mucha manteca, con muchas cosas muy, muy ricas que en otras temporadas pues ni siquiera piensan en comerlas, ¿no? Y de algún modo, estos ejemplos que tú pones de la gula, la templanza y el ayuno, identifican de algún modo estas maneras, digamos, de representación simbólica, cómo influyen en la definición de en qué momento se vuelve a replantear el proceso en su conjunto, ¿no? Es decir, de largo plazo, en la lógica del ayuno, de una cierta medida y mesura en términos de la templanza, y la gula, pues ya la bacanal, ¿no? Donde ya no hay medida, ¿no? Ajá. Digo, decirlo grosso modo, ¿no? Nada más. Sí, por supuesto. Resulta algo muy complicado matizar esos ejemplos, pero sí, justamente creo que eso tiene esos ejemplos tienen esta singularidad, ilustran bien la manera como por lo pronto Occidente se ha planteado el asunto de la definición o el replanteamiento de la necesidad, ¿no? Entonces, lo que ustedes dicen es muy interesante porque cuando terminamos de comer o mientras estamos comiendo, necesariamente estamos planteando ya lo que sigue. Uh-huh. Es decir, y el cuerpo mismo lo plantea, claro. Es decir, la fisiología misma del cuerpo plantea este futuro inmediato, no mediato, dependiendo, ¿no? En función de la fisiología misma de del trayecto de la alimentación, claro. Digamos, ¿no? En el siguiente bloque vamos a tratar este tema, pero lo que a mí me parece fundamental es que nuestro público se dé cuenta que mientras está comiendo, inconsciente o conscientemente, ya está planteando lo que sí, claro. Es decir, está planteando, hoy es la comida, ahorita estoy en la comida, viene la cena, o estoy desayunando. ¿A qué hora estoy desayunando? Estoy desayunando muy temprano, muy tarde. ¿Cómo va a ser mi comida? ¿Dónde voy a comer? Y en función de eso es lo que se consume. Exacto. Entonces vamos a una pausa para volver con este interesantísimo tema en el cual rara vez reflexionamos, es decir, qué nos lleva a volver a comer y en qué condiciones lo hacemos. En el desarrollo humano, el neonato come porque se le ofrece de comer, se le estimula a comer. Su fisiología se va organizando para incorporar los alimentos, pero esto va a formar parte de una relación interpersonal porque ningún bebé come solo. El bebé come porque hay alguien que le debe comer. Entonces, la alimentación desde el principio es un proceso social. No es el bebé el que va a buscar el alimento por él mismo, como sucede en casi todos los animales. En el bebé humano es la madre la que le va a ir abriendo el espacio de la comida a través de la interacción operativa. Le va a dar de comer cierta cosa, de cierta manera, de cierta forma, y va a responder frente a las señales de desconfort del bebé, dándole de comer, y va a empezar a establecerse una relación que indique entre los dos, tengo hambre, y esto me satisface, y se quita mi llanto, y estoy confortable otra vez. Así se van estableciendo los ciclos, la madre va participando activamente, la madre o la persona que está encargada del bebé va participando activamente de ese proceso. ¿Por qué vuelve a comer un bebé? Probablemente porque tenga hambre o porque sea la hora de comer y la madre decida que sea la hora de comer y le debe comer aunque él no tenga hambre. O a veces, aunque él tenga hambre, no le va a dar de comer la madre y entonces él va a acabar por regular sus ciclos de manera que se ajusten a la relación con la madre. Esta es la primera faceta. Va a llegar el momento en el que el niño, después de un tiempo, va a poder empezar a elegir lo que quiere comer o comer lo que le parece que es bueno y regresar a comer por su cuenta algunas cosas.
pero muy dentro de lo que sería la dieta familiar, los hábitos familiares, la organización social y cultural, de ninguna manera podemos pensarlo fuera de esto. El niño va a desear comer y a querer comer lo que su ambiente cultural le permita y le estimule. ¿Qué es lo que nos hace volver a comer? Nuestra historia de alimentación, básicamente, las condiciones en las que estamos, en segundo lugar, y lo que hemos construido como deseo o como necesidad nuestra. No podemos olvidarnos nunca de esos tres factores. La alimentación nunca es un proceso individual, es un proceso siempre social y cultural, económico, muy centralmente económico. Nosotros comemos lo que nuestro sistema económico nos permite y como nuestro sistema económico nos permite comer. La elección individual de la comida, o cultural o familiar, es restringida cada vez más y más por un sistema económico que norma y organiza los procesos de relación humana con el ambiente, de manera cada vez en donde el hombre tiene menor libertad, la familia tiene menor libertad, y la sociedad, la comunidad tiene menor libertad. Me parece que lo que nos hace volver a comer en este momento es lo que está regulado económicamente que podemos volver a comer. Esto hace que los desequilibrios fisiológicos sean muy evidentes. Hay personas que estos procesos económicos le hacen bien y mantiene un equilibrio, y hay muchas otras personas que van a tener problemas alimenticios precisamente porque no hay un espacio para su propio proceso de organización de su sistema alimenticio. Aparecerá la anorexia, la obesidad y otros muchos problemas alimenticios debido a esa discordancia entre lo que el mercado ofrece como comida y lo que el individuo, la familia y la comunidad necesitan como comida. Creo que esa es la gran paradoja de la nutrición en nuestro tiempo. Pues miren ustedes, cuando comemos pasan muchas cosas, pero cuando dejamos de comer pasan otras en las cuales no reflexionamos. Por ejemplo, Paris decía en el bloque anterior que una de las cosas importantes es que el cuerpo reacciona. Y entonces nosotros interpretamos estas señales del cuerpo de maneras muy distintas. Por ejemplo, a veces decimos, esta comida me cayó muy pesada, esa comida fue muy ligera, esta comida me hizo eructar, o esta comida me dio diarrea. Y entonces esto ya nos ayuda a replantear lo que sigue. Es decir, si comí pesado, voy a comer ligero después. Si esto me comió mal, probablemente no lo vuelva yo a consumir. Entonces, esto nos lleva a otro universo que, por desgracia, no vamos a poder tocar, pero que en México juega un papel muy importante. Es decir, en México hay una clasificación de los alimentos en fríos, calientes y templados. Y lo que parece ser es que esto de lo que está traduciendo es el efecto que la comida tiene sobre el cuerpo. Y esto permite una clasificación de los alimentos que es muy utilizada y muy difundida. Pero, por desgracia, no tenemos tiempo de tocar esto. Entonces yo te pediría, Paris, que ampliaras el punto en el que estamos de esta necesidad y cómo se va planteando. Sí, normalmente pensamos que el efecto rutinario de la alimentación de pronto hace que pasen desapercibidas muchas cosas, incluso para el propio comensal, para las en general para cada uno de nosotros. Nos pasa como un momento, digamos, que hay que cursar porque tenemos que hacer muchas cosas, pasa desapercibido, pues. Pero creo que es importante, justo como en síntesis de todo lo que hemos venido diciendo, retomar lo importante que es este momento en el cual se reconfigura a través todo la subjetividad y la objetividad que implica la alimentación cotidiana o la alimentación como una rutina diaria, ¿no? Es decir, pareciera, o por lo menos es como lo que en términos empíricos observamos, que el acontecer de la comida de los individuos pasa porque tiene que pasar, ¿no? Es un poco así porque la vida cotidiana en el ámbito urbano pues nos obliga a tener como esta suerte de, visión un poco
soslayar el momento de la comida, ¿no? Pero en realidad lo que está sucediendo es que el sujeto se está reconfigurando esencialmente en términos de lo que lo compone diariamente, y entonces se está planteando, decíamos, una situación de una modificación ontológica fundamental. Comer todos los días implica algo positivo para el sujeto. No estoy diciendo si comer bien o mal, digo, comer implica algo en sí mismo positivo porque reconfigura la posibilidad de poner al sujeto en el mundo para seguir viviendo, ¿no? Y eso ya en sí mismo implica la posibilidad de tener la perspectiva de que las cosas siguen, de que la vida sigue, de que el cotidiano sigue. Esto de alguna manera está en las manos de la persona y la sociedad que es, digamos, la que come, la que se alimenta, ¿no? En ese sentido, creo que la alimentación tiene que ser vista como un fenómeno de construcción diaria de la vida. Es decir, de la construcción del cotidiano, que es una actitud o una actividad, eso es, digamos, es una función activa del sujeto. Cuando come, está realizando una actividad que lo afirma individualmente y lo afirma socialmente y lo hace trascender, ¿no? No en el sentido, digamos, espiritual de la palabra, en el sentido físico, concreto, real, de existencia de los individuos y la posibilidad de ponerte en el siguiente momento en capacidad de seguir con vida haciendo las cosas, ¿no? Y lo tengo que decir así porque así es decir, sin comida no existe la vida, ¿no? La vida del minuto inmediato y la vida de los años posteriores. Entonces, es en ese sentido que hay que definir o pensar la definición de este replanteamiento de la necesidad como una función ontológica de los individuos y las sociedades, ¿no? Por lo menos hasta el momento no hay otra manera en la que los hombres hayamos podido garantizar garantizar pues nuestra existencia en el planeta y en la vida diaria y en la vida a largo plazo, ¿no? Ajá. No, y de hecho el mismo significado de lo que es la palabra alimento, ¿no? Lo que significa etimológicamente aliere, aliento. Aliento, ¿no? Ajá. Es aliento, es la vida de la gente. Como bien dices tú, o sea, si no comen la gente, pues nos petateamos, así de fácil, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es replantearnos, es volver a conocer qué va a ser ese hábito, qué va a ser esa cotidianidad, qué va a ser esa festividad, qué va a ser la pauta que nos va a decir ahora qué es lo que vamos a comer, ahora qué es lo que va a seguir para poder otra vez alimentarnos como tal, ¿no? Y también, por supuesto, definirnos como algo ya sea festivo o ya sea cotidiano o ya sea nada más como ayuno o como qué, ¿no? Claro, lo que planteo es la pregunta de cuál es el bagaje con el que contamos para poder garantizar esa reproducción ontológica cotidiana, ¿no? El problema no es de pronto tener que alimentarte, sino con qué te alimentas, ¿no? En un contexto moderno en la ciudad como el que conocemos en la actualidad, pues hay una sobrecarga, por ejemplo, de recursos para la alimentación que genera cierto tipo de problemas, pero también hay un imaginario, una construcción imaginaria del sujeto, donde pareciera que de pronto lo importante es comer en cantidad y no comer en calidad. Que conste que no estoy diciendo que hay una forma adecuada o no de comer, lo que estoy diciendo es un poco describiendo un fenómeno que es como evidente, ¿no? Y además que habla también de muchas referencias epidemiológicas de lo colectivo, ¿no? Pero ¿qué pasa en ámbitos donde la alimentación no es abundante, donde lo que hay es el principio de escasez, ¿no? La gestión de esta es absolutamente distinta, con otros referentes, con otros principios ontológicos, pero de base lo importante de esto es la garantía de reproducirse, de trascender, de existir, de estar, ¿no? Digamos, socialmente, culturalmente y físicamente, ¿no? Pero hay otra dimensión que me parece muy importante y que también se proyecta hacia el futuro, el disfrute. Sí, claro. Es decir, la parte lúdica, la parte estética, la parte de gozo, de placer al comer, ¿no? Es decir, muchas veces nos encontramos que si estamos en una comida excepcional, verdaderamente la disfrutamos, la gozamos, no solamente por el platillo en sí, sino por el contexto en que se da. Y muchas veces nos planteamos, ¿cómo quisiera yo que esto se repitiera? O muchas veces decimos, lástima, esto no se va a repetir por las circunstancias. Y todo esto es algo que estamos buscando continuamente. Y como tú dices, en contextos de pobreza, en contextos de marginación, esto juega un papel muy importante. Es decir, hablábamos en un bloque anterior de las fiestas patronales, de las fiestas anuales, los ciclos de fiestas. Muchas veces este es
en muchos lugares la única oportunidad, por ejemplo, de comer carne. Sí. Y entonces se vuelve un hecho fundamental en la vida, no solamente de la persona, sino en la vida de la sociedad, ¿no? Entonces, esta dimensión lúdica, placentera, es fundamental. Ahora, esa dimensión lúdica y placentera también hay que perder de vista que también tiene un momento histórico muy concreto. Es decir, la humanidad no siempre se ha enfrentado al asunto de la posibilidad de poder disfrutar el alimento en los términos lúdicos en los que hablaba, ¿no? Es decir, la historia, realmente el grueso de la historia de la humanidad ha regido el principio de escasez, ¿no? Y escasez. Exactamente, ¿no? Entonces se vuelve de pronto muy importante como comprender la problemática que implica la existencia de un sujeto que es capaz de sobredeterminar el gozo, el placer, el hedonismo en la hora de consumir el alimento, porque implica también la construcción de un sujeto muy particular. Históricamente muy particular, ¿no? Y eso probablemente no nos viene sino desde que hay ciudades, desde la revolución urbana. Claro. Es decir, ya lo encontramos en las descripciones de las comidas babilónicas, egipcias, en las griegas, en Oriente, no se diga, claro, ¿no? Sí. En Oriente, donde esto se vuelve una dimensión muy importante, pero insisto, que todavía hoy, en este año, no todo el mundo lo tiene. Exacto. Claro. Aunque, digamos, la tendencia global es que lo que hay es una sobreabundancia de recursos para la alimentación, ¿no? Muy bien, pues como ven ustedes, este replanteamiento de la necesidad tiene muchas facetas muy diferentes. Es algo, insisto, en lo que reflexionamos poco y que esperemos que con lo que hemos platicado y lo que viene ahora, ustedes se hagan conscientes de esta situación tan interesante. Acerca del replanteamiento de nuestro gran sistema de alimentación, en donde justo este replanteamiento pudiera mencionarse como la parte final de un ciclo en donde los individuos o cada quien tiene como la idea de por qué a veces lo tomamos como un fin, pero sin embargo regresamos al hecho de volver a replantearnos o a iniciar nuevamente con este reconocimiento del inicio de los alimentos. O sea que esto es como pudiera mencionarse como un ciclo en donde empieza y termina. Sin embargo, retomando este replanteamiento, pudiéramos generar algún ejemplo de por qué la gente, por ejemplo, los migrantes, la gente de los diferentes estados o países regresan al consumo de su propio alimento que inicialmente consumieron, aunque ya no estén en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, como un ejemplo clásico somos los mexicanos, que aunque hay muchos migrantes y en este momento se habla mucho de Estados Unidos y demás, los migrantes que viven por allá, ¿cómo es que finalmente acarrean o buscan la forma en cuanto al poder llevar este tipo de alimentos, ¿no? Hay taquerías de los diferentes alimentos que hay y que se pueden llevar y consumir allá. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy personal en donde a mí me remite el comer o el consumo del chile atole, ¿no? Que mi mamá hacía cuando era pequeña. Eso me trae cuestiones de identidad. Además de identidad, es un buen recuerdo en cuanto a este replanteamiento de alimento, ¿no? Porque finalmente, aunque tengo hijos y pudiera tener más adelante nietos, yo les voy a replantear este tipo de alimento. ¿Por qué? Porque me causa una forma fundamental de identidad de ese alimento. Además, recuerdos psicológicos de cuando estaba pequeña, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto se va a volver a repetir. Entonces, bajo la circunstancia de este ejemplo, podemos remitirnos que este replanteamiento no es el final, sino pudiera ser como el principio de un ciclo. Y esto nos vuelve otra vez a tomar en cuenta la importancia que tiene todo el sistema alimentario. Otro ejemplo también importante que pudiera mencionarse y que todos los mexicanos lo sentimos a flor de piel es, por ejemplo, la cuestión del Día de Muertos. Aunque hoy día se han reconstruido o se han readaptado nuevos elementos a esta costumbre, no dejamos de tener algunos alimentos
que son de base y que sin embargo esto nos trae como cuestiones de identidad, ¿no? Y más aún, por ejemplo, en los pueblos, tienen como identidad el hecho de que es Día de Muertos, siempre van a ser los tamales, ¿no? Y unos tamales súper especiales porque no son como los comunes y corrientes, ¿no? Es como el hecho de decir, crean identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, ay, estos tamales me saben a Día de Muertos, ¿no? Porque además van acompañados de un cierto tipo de atole que no siempre es común o del diario, ¿no? Ni tampoco se van a comparar con los tamales que venden en los puestos o en la calle que son comunes, ¿no? En los pueblos se consume además la calabaza, estos platillos como muy y de identidad, muy identificadores en el sentido de lo que se va consumiendo en los pueblos. Como ven, amigos, estamos tratando un tema que a todos nos afecta, a todos tenemos que ver con él, todos lo vivimos. Es un tema apasionante y entonces ahora vamos a una pausa para volver dentro de un momento abundando en esta misma problemática. Bueno, como ustedes ven, y a lo largo de esta serie de programas lo hemos querido ejemplificar de manera muy clara, esto es lo que científicamente se llama un bucle recursivo. Es decir, es una especie de espiral donde yo tengo necesidad de comer, como, pasa algo después y vuelvo otra vez en esto. Y lo hacemos varias veces al día a lo largo de toda la vida. Entonces esto desde luego tiene una trascendencia porque es algo cotidiano, pero que tenemos que entender en un lapso de tiempo tan largo como nuestra vida. Entonces, París, ahí yo quisiera que tú ejemplificaras. Y sobre todo de manera unitaria, ¿no? Es decir, de manera como una suerte de sistema unitario, que lo que está haciendo es justamente como tener en el centro al sujeto que va siendo el objeto de este proceso y de este sistema, ¿no? Esta visión sistémica. Ahí lo importante, creo yo, de subrayar es cómo lo vivimos en la vida cotidiana en la modernidad, ¿no? La vida moderna en la actualidad. De pronto nos es absolutamente ajeno que alguien cosechó cierto alimento en algún lugar, que alguien lo depuró, que alguien lo transportó, que alguien lo almacenó, ta, ta, y entonces de pronto nuestra relación más natural con el alimento es el centro comercial o el puesto de comida, digo, el puesto de alimentos que está fuera de la colonia, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero lo que no nos permite, digamos, la lógica de la modernidad cotidiana es entender esta unidad del proceso. Por lo tanto, entender lo importante, el papel tan importante que juega el sujeto en este proceso en su conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hay es una suerte de visión segmentada de las fases del proceso, donde en realidad lo único que tenemos propio es este momento del consumo del que hablábamos anteriormente, ¿no? En donde justamente lo que se hace énfasis es en la parte hedonista, en la parte egoísta del consumidor, que naturalmente lo es, y que finalmente va a ser como el referente empírico claro
de que el sujeto realmente vive como distanciado, enajenado de toda esta complejidad del proceso, ¿no? Ahí es donde creo que tiene como fundamental importancia comprenderlo, por lo menos tener una visión que antropológicamente vuelva como a reunir esta unidad, ¿no? Así que, ¿qué está pasando con el sujeto, con un sujeto que no tiene la menor idea de dónde vienen sus alimentos, cómo se procesan, cómo y cómo llegan a su plato, ¿no? Porque lo que hay es nada más la visión donde el sujeto es capaz de tener como exigir como un alimento adecuado a sus necesidades, y entonces solamente su relación es con un cuate que se dedica en la cocina a prepararlo, y si él no le gusta, entonces está en todo su derecho de, digamos, desdeñar, ¿no? Y este desdén creo que solamente es posible porque el sujeto no vive integrado con esa lógica unitaria del proceso, ¿no? Donde lo que le queda claro al comensal que se sienta frente a la mesa es darle gusto a su placer. Lo cual no califica a un sujeto, sino simplemente describe las características propias de ese sujeto, ¿no? Es decir, finalmente todos somos comensales. Y finalmente hasta el cocinero se vuelve en un momento dado comensal y puede ejercer la misma capacidad autoritaria que ejerce el comensal que al que le sirve, ¿no? Porque este sentido del servicio, que es el que está como subrayado en la lógica del consumo en la sociedad moderna, se da precisamente porque ya no tienes la necesidad de irte a ocupar, de ir a cosechar tus alimentos, cuidar, ya está delegado, ¿no? O sea, socialmente, históricamente, económicamente, está delegado en una instancia económica distinta todas las etapas de las que hemos hablado, ¿no? De pronto entonces la configuración de trascendente de esta cuestión, de esta capacidad trascendente del alimento, de la alimentación, queda solamente de manera un poco fetichizada en que satisfaga mi gusto en el platillo y no en el proceso en su conjunto, ¿no? O sea, hay una decisión, una división de estas fases del proceso que hace que entonces el comensal sea solamente el que disfruta. Y en ese sentido, un sujeto especializado. Sí, claro. Otro ejemplo, otra imagen que se me viene también a la mente es pensar en la cuestión ya sensorial de cómo una persona piensa a través de esa sensación, ya sea de tristeza o de alegría o de soledad o de cualquier ser, no sé, sensible, empieza a elegir tal o cual alimento. Por ejemplo, una persona cuando está triste, una chica, cuando la deja su novio o corta con alguien, pues entonces, no sé, empieza a tomar o elige el chocolate, ¿no? O elige otro alimento para saciar su tristeza y quitársela inclusive, ¿no? Inclusive ya cuando está cambiando de factor sensorial, por ejemplo, a la alegría, pues entonces no va a elegir quizás el chocolate y elija otro tipo de comida, ¿no? Entonces también en cuestión a situaciones individuales o en cuestiones sensoriales o cuestiones ya de cómo nos sintamos nosotros o cómo está nuestra forma de ser en ese momento, también vamos a decidir replantearnos el las comer. Las maneras en las que se replantea. Exacto, las maneras de comer una u otro alimento, ¿no? Entonces yo creo que también eso es muy, muy muy curioso y muy interesante dentro de nuestro replanteamiento. Claro, que hay dimensiones individuales estrictamente que pegan mucho en la parte emocional y hay dimensiones sociales, por ejemplo, que pueden estar repercutiendo en partes económicas, históricas, sociales, ¿no? Sí, por ejemplo, las épocas de escasez, en que falta determinado producto que no podemos consumir. Bueno, pues yo quisiera que, volviendo de este bloque, vamos a hablar de otro detalle que ha surgido, que es cómo lo que se ha mencionado es justamente el papel de las comunidades alimentarias. Claro. Y cómo nuestra sociedad está comenzando a tener una reacción a este anonimato que estamos viviendo. Entonces, volvemos dentro de un momento de una pequeña pausa. Voy a comenzar yo hablando de esto. Quedamos que la mesa del comedor es una extensión de la cocina. Es un espacio o punto que reúne a los sujetos en torno a los alimentos. La mesa del comedor se convierte en un lugar de convivencia familiar. Pero también, en algún momento, pues, de convivencia azarosa.
¿Y tú qué me dices, Vi? ¿Qué tal la escuela? Nada que reportar. ¿Casi no has tocado tu comida? Porque no tengo hambre de filete. Bueno, es día de recalentado. Serví carne, pasta. ¿De qué tienes hambre? Tony Ridinger. ¡Ya basta! ¿Eso quieres? Dije que ya basta, cara de insecto. Sí, eso quieres. No se grita en la mesa. ¡Cielo! Niño, obedezcan a su madre. Comería si le sirvieran filete a la Tony. ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Deja a tu hermano! ¡Paren! La mesa puede invitar a comer especialmente a una persona y crear entonces un espacio que sale de lo cotidiano y que ciertamente ofrece otras vivencias además del placer por la comida. Llamar a la mesa a los amigos es la culminación de pensar y ejecutar un conjunto de acciones en torno a la preparación de la comida para después colocarla sobre la mesa. Los comensales esperan verse halagados por viandas y manjares especialmente preparados para la ocasión, lo que hace que la mesa despierte un placer inesperado. Ya en la mesa, la comida recibe toda la atención. Aunque hay ocasiones en que algunos problemas inesperados o una charla acentuada pueden hacer que la comida pierda un poco de su papel central. ¡Chomp! ¡Le arrancó la pierna a nuestro padre! ¡Oh! ¡Esa es mi parte favorita! Al abrirse un tiempo fuera de la comida, como sucede con el espacio de sobremesa. Pero si hay un antecedente de buena cocina, la comida acabará por salir victoriosa, sobre todo si produce en el comensal la evocación de aquel maravilloso momento de una comida inolvidable. De esta manera, el deseo de volver a degustarla y sentir el mismo placer invitará nuevamente a la misma mesa. Yo la cuento, en serio. Pues nuestra sociedad comienza a tener una reacción contra este anonimato de la comida al que nos referíamos. Muchos de los niños actuales piensan que la leche es algo que llega en un envase y ahí está. Nunca han visto un huevo lleno de sangre recién puesto, sino los ven ya en una cajita muy aséptica. En su vida se han parado en una milpa y la sociedad comienza a reaccionar contra esto. En muchos países estamos viendo movimientos donde los niños de las escuelas son llevados ya a los sitios de producción, se dan cuenta que ahí hay personas que están trabajando para que ellos puedan comer, y creo que es una recuperación necesaria que tiene nuestra sociedad.
Entonces yo quisiera, Yapsi, que añadieras algo a este tema que estamos viendo de este replanteamiento de la necesidad de comer. Otro ejemplo también es importante recalcar que, de acuerdo, una vez más, vamos con nuestros tiempos y nuestra historia, ¿no? También ese replanteamiento nos hace pensar cómo vamos a volver a elegir o de qué manera conocer cómo se transforman esos alimentos. Por ejemplo, ahorita en la actualidad está muy dentro de la educación de la misma gente de que hay que mostrarles y de que conozcan los tipos de nutrientes con los cuales los alimentos se componen, ¿no? Por ejemplo, antes bueno, no sabía la gente qué era una proteína, qué era una grasa, qué era un lípido, y entonces eso habría que traducírselo para entonces ya saber un poquito qué es lo que come, qué es lo que desayuna, cómo es que va a ser la elección de los alimentos. No sé, puedo referir en la época del virreinato o, por ejemplo, en la época de Mesoamérica, pues no sabían más o menos qué podría ser una grasa, qué podría ser un lípido, qué podría ser, no sé, unas grasas trans, ¿no? Entonces, eso también, de acuerdo a nuestras necesidades, también nos van haciendo o también nos van señalando el tipo de educación de la alimentación, ¿no? Entonces, también eso es muy importante porque también está dentro de nuestro sistema. Acordémonos que es lo que estamos viendo, que la historia es muy interesante y que también el tipo de educación es muy ejemplificable, podríamos decir, para saber qué es lo que estamos comiendo, cómo lo vamos a comer y luego cómo lo vamos a replantear, qué es lo que estamos viendo para volverlo a comer. Claro. Y como consumidores tenemos que defendernos de eso porque se abusa de ello. Es decir, por ejemplo, el hecho de que yo compre un pan comercial y que me diga que no tiene colesterol, pues no tiene por qué tenerlo, vaya. Es decir, se han exagerado muchas cosas. La variedad de leches que han salido ahora es exagerada. Es decir, se está abusando de este concepto, comillas, científico. Y, por ejemplo, ahora la gente piensa en proteína, cuando las necesidades de proteína que tenemos son más o menos de 100 gramos al día, es decir, de una buena proteína, ¿no? Pero además se van construyendo imaginarios justo, no solamente en el productor, en el consumidor también, ¿no? Claro. Respecto de lo que son sus necesidades en términos, por ejemplo, de las leches, ¿no? Si yo no sabía que después de los 40 había que tomar una leche especial, pero ya a alguien se le ocurrió que sí, pero además hay un consumidor que va a buscar y compra el producto y además asume que ese es como el propicio para su necesidad. También recordando un poquito ahorita a mis alumnos en nutrición, es muy importante también señalarles que cuando estén con sus pacientes, ellos pues muestren de alguna manera u otra que sí, una proteína, un lípido, una grasa, pero eso traducido de manera del idioma que nosotros lo conocemos, culturalmente hablando, ¿no? Por ejemplo, que me lo traduzcan en que sí como vaca, que sí como una ave, que sí como un pescado, que sí como un fideo, ¿no? O sea, que eso también, esas equivalencias también vienen significando de acuerdo a nuestras necesidades en tiempos y, por supuesto, dentro de nuestra historia. No me imagino, por ejemplo, en la época mesoamericana, empezar esto a traducirlo con un nutriólogo bien puesto y decirnos, oh, esto es la grasa, este es el lípido, este es... Entonces, porque en ese entonces era otro tipo de necesidades y en la época del virreinato también fue otro tipo de necesidad. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El tipo de educación que también se le va señalando, bueno, obvio, a través de la historia, cómo ha sido, cómo se ha enseñado el cómo comer y el cómo elegir los alimentos y también el cómo entender que eso es saludable, que eso no es saludable, que eso es satánico, que eso no lo es. O sea, eso también es parte, por supuesto, muy importante de nuestro sistema de alimentación. Claro, claro. Mira, Yapsi, llevando a la exageración lo que dices, si yo voy al mercado, al tianguis, no hay una sección de proteínas y una sección de grasa. Lo que hay es una sección de distintos alimentos y esos alimentos además se combinan en la cocina de cierta manera. Entonces, la unidad percibida por nosotros es eso, no lo que nos están planteando ahora. Posiblemente la tendencia es que sea que el conocimiento se popularice tanto que de pronto ya el manejo sea este, pero por el momento es realmente muy nuevo para la sociedad moderna el pensar los alimentos en términos de la cuantificación de nutrientes, etcétera. Y entonces por eso es muy importante lo que decía Yapsi de pensar el horizonte cultural donde se está hablando, ¿no? Pero además no sabemos si esto es deseable o no. Además, es decir, más bien parece que no.
Es decir, porque bueno, la fórmula para comer bien es muy sencilla, muy muy sencilla. Coma poco de mucho, es decir, varíe su dieta, consuma de diversos productos, pero sin exagerar la cantidad y tendrá usted una dieta adecuada. O como por ahí dicen algunos ya, que me suena un poco grosero, pero es totalmente verídico, que es la dieta TLM, ¿no? Traga la mitad, entonces es muy práctica y sencilla. Pero de mucho. Bueno, pues volvemos con otro bloque dentro de un momento. En una sociedad en donde el tiempo está tan limitado por la eficiencia al trabajo, las distancias, sobre todo las distancias y la posibilidad de recorrer los espacios, la decisión de lo que puedo volver a comer o de lo que voy a comer está muy limitada. La mayor parte, me parece que de la población actual, come lo que puede. Lo que puede, no en el sentido de lo que le ofrece su ambiente, sino que lo que le ofrece el sistema de organización de su trabajo, de su espacio. Por ejemplo, en una ciudad tan grande como esta, pues uno no puede irse a Xochimilco a comprar, no sé, una determinada verdura, porque va a dedicar todo el día a ese trayecto por el tiempo simplemente que implica el transporte. Entonces uno tiene que comer pues lo que un medio ambiente muy cercano le ofrece, y generalmente es un medio ambiente determinado por el mercado, con el mercado que ofrece puntos de ventas de alimentos cercanos y que están regulados por la presentación, por las formas y decisiones que tienen las cadenas comercializadoras de alimentos en la mayor parte de las veces. Entonces, yo creo que el 90% de las personas en esta sociedad vivimos comiendo lo que podemos y lo que nos ofrece el mercado de alimentos determinado por las grandes cadenas de producción de estos. A veces hay posibilidades de que algún miembro de la familia o que en los fines de semana la gente pueda dedicarse a ir al mercado y a comprar las cosas que realmente la familia quiere o podría o le haría bien, pero esto requiere que haya alguien, algún miembro de la familia, un tiempo que se dedique específicamente a eso, y cada vez se reduce más esa posibilidad. Hay otra parte de la población que está muy preocupada por comer lo que debe, y lo que debe en términos de proposiciones dietéticas, que tienen también que ver más con la moda que con el estudio y la reflexión objetiva y tranquila de la vida particular de las personas en un ambiente social y ecológico específico. Dan la dieta de, no sé, las manzanas. Y pues las manzanas son para todos, en cualquier ambiente, a cualquier edad, y no se piensa en función de las condiciones específicas de las personas que las están tomando. Esto es muy grave y común en la gente joven, que está muy preocupada por mantener un peso, una apariencia y una condición social, una máscara social, cada vez más rigurosa, más estricta, que quienes no la tienen son sujetas de mucha agresión social. Aquí aparece muchísima patología asociada con el bullying, la imagen, la construcción pública de la imagen, que llevan a situaciones de estrés y de patología muy serias y muy severas en nuestro tiempo. La posibilidad, y creo que este es un gran grupo de gentes, de jóvenes y de gentes de la sociedad cada vez más grande. Hay otras personas que comen lo que quieren, pero en este lo que quieren se da de nuevo como un proceso individual de gusto, de deseo, de placer, asociado básicamente al placer, y que tampoco tiene muchos efectos positivos, porque ese placer no es un placer asociado a una reflexión educativa de lo que quiere, asociado con lo que debe y asociado con lo que puede, sino que se escapa simplemente al factor de lo que le genera placer, independientemente de los efectos que pueda tener. La comida, en este caso, se vuelve como una droga que rebaja la ansiedad y que es un paliativo que disminuye el estrés y produce los efectos que todos sabemos que tienen las adicciones.
¿Cómo podemos hacer para tener una cultura que nos ayude a integrar lo que podemos, lo que debemos y lo que queremos y nos dé el tiempo para poder ir procesando en grupo y en comunidades estos procesos que además nos permitan un mejor nivel de salud, una mejor relación con nuestro ambiente y que nos garanticen nuestras defensas de identidad y de tradición que ayuden a que el proceso personal y grupal sea mayor? Yo creo que ese es el gran reto de los problemas de la alimentación contemporánea. Hacer una propuesta de organización sociocultural de los procesos alimenticios. Pues llegamos, por desgracia, al tramo final, no solamente de este programa, sino de la serie Bocados de Nuestra Historia, dedicada a analizar todo el proceso alimentario. De tal manera que ha llegado el momento de ofrecer conclusiones y les pido a Paris y a Yapsi que nos den unas conclusiones generales, no solamente de lo de hoy, sino en general del proceso alimentario. Yapsi. Bueno, podemos ya concluir y decir que invitar a nuestros televidentes, a nuestros amigos, que no solamente se percaten de lo que están comiendo, de lo que les presentan o de lo que están haciendo, sino que también se pongan un poquito a pensar y a reflexionar en qué hay detrás de esa comida, en quiénes son los que lo llevan a cabo, quiénes son los que nos abastecen, cómo nos abastecen, quiénes son los que lo producen, cómo lo producen, quiénes son o cuáles son los avatares de ese destino por el cual nosotros pasamos para entonces elegir el alimento, ¿no? Y por supuesto ya eso va a poner un poquito también a reaccionar de cómo elegir qué o cuál alimento, y eso también nos hace reflexionar en qué tiempo hacerlo, ¿no? Si en época de lluvia, si en época de la festividad, si en época cotidiana, o sea, de qué manera funciona, cómo se pone en activo ese sistema de alimentación, ¿no? Entonces, como vemos, es algo de suma importancia pensar en ello, ¿no? Y es además importante, creo yo, porque hay como dos dimensiones distintas. Una, la estrictamente, digamos, académica como objeto de investigación, y la otra que tiene que ver con su aplicación a nivel de la vida práctica. Y es a este nivel donde creo que hay que subrayar lo que ya decía Yapsi, ¿no? Es, el problema es que de pronto la alimentación para la persona cotidiana de pronto parece como un proceso distinto a él, ajeno a él, pero que en realidad le pertenece o le debería de pertenecer en su complejidad y en su unidad, ¿no? Dejemos de pensar a la alimentación como una cosa que solamente llega en forma de platillo, sino que más bien en realidad es producto de procesos muy complejos que trascienden la inmediatez de la vida diaria, ¿no? Y se proyectan en un pasado muy lejano, en muchas ocasiones, y una complejidad técnica, histórica, económica, que finalmente está haciendo que lleguen las cosas a donde lleguen, como llegan, ¿no? Justamente yo creo que es otro tema de reflexión, tiempo y espacio. Es decir, tiempo, pero no solamente el tiempo del día que medimos con el reloj, sino el tiempo histórico. Y bueno, yo quisiera concluir con una reflexión más. Este programa aparentemente lo hemos dirigido a un público general, pero en el fondo creemos que de lo que hemos dicho aquí se derivan aplicaciones muy concretas para los futuros profesionales. Es decir, el médico, el nutriólogo, el gastrónomo que no está consciente de este proceso difícilmente va a poder hacer los cambios que se requieren en la actualidad en nuestra dieta para evitar la obesidad, la diabetes, para su tratamiento, etc. Es decir, es muy importante concebir esta alimentación, ahora sí vamos a decirlo con todas palabras, bajo una perspectiva antropológica, que ha sido el objetivo de este programa, para poder servir mejor a los demás. Pues amigos, con esto concluimos, agradecemos mucho su presencia con nosotros y les deseamos bienestar, salud y sobre todo, por favor, que coman muy sano, muy bien y que lo disfruten. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel González. Mi nombre es Santiago Muñoz. Queremos invitarlos a Fonda Mayora, aquí en Campeche 322, esquina con Umetusco. Somos un restaurante del chef Gerardo Vázquez Lugo y ofrecemos comida mexicana tradicional. Estamos de un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche y próximamente con cenas también.
Parte de este proyecto es presentar recetas tradicionales como el caldo de oso que tenemos aquí, la pachola metateada. Son platillos muy tradicionales que utilizamos producto local, pequeños productores ofreciendo gran calidad de sus productos. Y bueno, el sabor. Podemos ofrecerles un mole de milpa alta, que mucha gente no la conoce. Es un mole artesanal con guajolote orgánico. Tenemos muchos productos orgánicos, la gallina, el pavo, todo el huevo. De la misma forma, todos los días nos traen cosas del huerto de Tlatelolco, que trabajamos muy de la mano con pequeños productores. Nos importa mucho eso. Trabajamos también con la parte de nuestro maíz, buscamos que sea nixtamalizado, nixtamalizamos cada semana y a diario para ofrecer tortillas hechas a mano, que son un plus en la comida que ofrecemos. Aquí los esperamos. Muchas gracias.